te sientes aquí en la institución educativa? Tengo un clima agradable, yo llevo trabajando 3 años acá en la institución, en condición de contrato, es un clima agradable, la institución de control de soledad, creo que se viene trabajando bien, ¿no? E igualmente con los estudiantes, es todo un proceso, ¿no? Un proceso de cambios, con todo esto de la nueva metodología que se está aplicando, de nuevos enfoques, pero es un trabajo continuo. Muy bien, ya que estás señalando sobre la nueva metodología, porque ¿qué puedes plasmamos en torno a la evaluación, ¿no? ¿Cómo te desenvuelves? ¿Qué situaciones, en todo caso, evaluarías, planteas a los estudiantes? La evaluación que tomo en el aula, ¿no? Es netamente permanente, ¿no? Enfocando de repente a las competencias, ¿no? De que los alumnos vayan haciendo un proceso, pero yéndonos a un camino final que es el producto, ¿no? Que nos representa un producto. Ahora, la evaluación que, por ejemplo, se da en el aula no es solamente para saber que en qué nivel están, si están bien o si han cometido errores, ¿no? No más que nada ir retroalimentando, irlos ayudando, utilizando diversas estrategias del área, soy del área de STA, ¿no? Que están enfocadas de repente a una indagación científica. Entonces ir utilizando instrumentos, como por ejemplo la lista de cotejo, que se puede usar en una simple de repente saber los conocimientos previos, puedo utilizar una lista de cotejo, utilizo también diversos instrumentos como son las rúbricas, una rúbrica para evaluar portafolio, rúbrica para una argumentación científica, rúbricas también de repente en organizadores visuales, ¿no? O algunas fichas de observación. Evidentemente entonces valoras el desempeño de los estudiantes y estos desempeños ahora con todos estos cambios que hay en el currículum, ¿de qué manera se inciden los estándares de aprendizaje en la aplicación de estos instrumentos? Por ejemplo, para aplicar estos instrumentos siempre vamos viendo el proceso, ¿no? Desde cómo llegan los estudiantes de repente en un ciclo anterior, en un grado anterior, y cómo va a ir evolucionando también, ¿no? Cómo van evolucionando de repente en las diversas quehaceres, en las diversas sesiones, ¿no? Para que me finalicen pues con un producto que se va a ir haciendo de clase en clase, ¿no? No es solamente un trabajo que se presenta, ¿no? Sino que es todo un proceso, ¿no? De repente de la vida. Exacto, ¿no? Entonces, ¿consideras importante el acompañamiento integral a los estudiantes? Claro que sí, ¿no? El acompañamiento siguiendo más que nada de repente sus ritmos, los estilos de aprendizaje de cada grupo, de cada estudiante, es importante, ¿no? ¿Y en qué medida se relacionan estos resultados de aprendizaje o logros de aprendizaje con el clima que se promueve en el aula? Es muy importante porque al hacer un proceso pedagógico en el aula va de la mano con el clima afectivo que hay entre los estudiantes, tanto entre ellos, ¿no? De repente valorando mucho el respeto mutuo entre ellos, entre los docentes también, hasta el tono de voz que uno usa en el aula, creo que es muy importante, ¿no? Hay que valorar de repente cada una de las iniciativas, no penalizando el error, sino que a partir de un error o de una equivocación del estudiante, nos ayude pues a ir mejorando estrategias para ir adecuando de repente los diversos logros que ellos van obteniendo, ¿no? Qué interesante, Lucía, el trabajo que venimos desarrollando aquí en la institución. Te agradezco el espacio y segura de que vamos a completar los resultados de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, maestro Héctor. Buenos días, maestro. Un gusto interactuar con usted el día de hoy. Bueno, quisiera conocer sobre su práctica pedagógica, ¿no? Estamos indagando en un trabajo de investigación y me parece que es fructífero compartir con ustedes. Y pues para ello le planteo un interrogante muy interesante, ¿no? Por ejemplo, dados estos cambios y modificaciones, dígame, ¿de qué manera usted plantea estrategias o actividades dentro del proceso pedagógico para desarrollar competencias? Bueno, dentro de los procesos pedagógicos en el área de comunicación, en la parte de desarrollo como alumno de tercer año, bueno, empiezo con lo que es, creo que importante y primordial, no es de convivencia, ¿no? Que el alumno
los estudiantes no solamente conozcan la norma de convivencia, sino que lo lleven a la práctica, porque ellos vienen aprendiendo ya año tras año las normas de convivencia, pero no lo llevan a la práctica, ¿no? Empezando por ahí. Luego, ver lo que es acerca de organizar los equipos de trabajo. Si el estudiante, para que pueda tener un aprendizaje más asertivo, ¿no? Un trabajo en equipo, manejarlo pues en grupos o en equipos de trabajo, ¿no? Donde pueda compartir experiencias con sus compañeros, compartir ideas con sus compañeros para llegar a un determinado fin. Entonces, en ese sentido, podemos decir que transversalmente en el área de comunicación se asume la construcción consensuada de normas de convivencia como situaciones comunicativas y interactivas. Así es. Sí, y desde ese punto de vista desarrollamos diversas capacidades o competencias, ¿no?, que le permiten ser autónomos. ¿Y cómo demuestran esa autonomía en el diario accionar en aula los estudiantes? Bueno, con sus participaciones ya en una exposición oral de forma individual, ¿no? Utilizando de repente esa estrategia, ¿no? Donde los chicos de repente pueden también hacer un sociodrama, ¿no? Un determinado tema, por decir, de un texto. Entonces, de esa manera podría los chicos pues pensar. Qué interesante. ¿Y cómo usted plasma la evaluación de esos desempeños, de esos productos, de esos portafolios, de esos sociodramas? ¿Qué instrumentos de evaluación aplica? Bueno, dentro de lo que es es la rúbrica donde más se enfatiza, no tanto para lo que es una exposición. También lo que es una lista de cotejos de repente para el momento de trabajo en equipo, ¿no? Claro. Y se evidencia de esta manera el acompañamiento permanente que tiene usted al momento de que ellos elaboran estas producciones. Díganos, ¿considera para ello importante el clima emocional en el aula? Sí, el clima emocional creo que es bastante importante. Primero que los chicos deben aceptarse ellos mismos. O sea, un aula va a ser bastante que tenga un buen clima, los estudiantes van a aprender más. Primero que ellos tienen que aceptarse entre ellos. Igual, el docente tiene que aceptar a los estudiantes tanto en sus debilidades, en sus fortalezas que tienen. Entonces, aceptar. Cuando mayor acepta el estudiante de repente algunos errores que cometen o algunas distracciones que tenga, entonces para ser parte de sus travesuras, digamos, ¿no? Porque si no es el docente, de repente no se ríe de una travesura, ¿no? Entonces el estudiante lo va a tomar pues como un profesor demasiado estricto, demasiado severo, ¿no? O que está gritando, o que está renegando, que a veces a mí también sucede, ¿no? Pero de una u otra manera para poder controlar también la disciplina. Qué interesante entonces es que el maestro sea asertivo, sea tolerante ante estas actitudes de los estudiantes. Y ya que usted señaló las deficiencias, el error, ¿de qué manera utiliza el error usted en sus sesiones de aprendizaje? Bueno, el error nuevamente ir donde el estudiante y decirle pues que tiene que cambiar su proceso, ¿no? El trabajo que está haciendo tiene que modificar algunas cosas porque hay pequeños errores que tiene que corregir. Entonces casi de forma individual el trabajo. Entonces, si nosotros planteamos ese tipo de retroalimentación, que me parece muy interesante, ¿no? Eso potencia desde luego los aprendizajes. ¿Y de qué manera esto contribuye en la formación de los chicos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscamos quizás desde el área de comunicación haciendo un uso constructivo del aprendizaje, ¿no? Lo que es el aprendizaje y poderlo también llevarlo a la práctica, ¿no? Llevarlo en su vida diaria, en su vida cotidiana.
porque no solamente lo que aprende el estudiante en el área de comunicación se quede ahí, sino también puede utilizarlo para las demás áreas de trabajo. Muchas gracias, Héctor. De nada, maestra. Gracias, María. Gracias por esta oportunidad. Gracias. Gracias, Lady. Dinos, ¿no? ¿Cómo te sientes en la institución educativa? Bien, siempre con desafíos. Los estudiantes siempre son una gran motivación para seguir adelante. El hecho de que cuando ellos van logrando algo, tú sientes que lograste por fin animarles a que puedan avanzar, y eso de ahí es una gran motivación. ¡Qué bien! En esa tarea estamos, dado todas estas modificaciones y retos que tenemos en lo que respecta al sistema educativo, ¿no? Dime, a nivel personal, ¿consideras que el clima del aula incide en los logros de aprendizaje? ¿De qué manera? Sí, bastante. Porque el alumno se siente motivado, cuando se siente motivado está tranquilo, participa más. Yo conversando con los estudiantes también, cuando ellos me cuentan sus propias experiencias en un momento fuera del aula, ¿no es cierto? Cuando converso con ellos fuera del aula, ellos me cuentan también cómo en algunos momentos, en anteriores oportunidades, cuando en algún momento se han dicho que no pueden desarrollar ejercicios, que son malos en matemáticas, digamos, ¿no? En área matemática, entonces ellos desde ya entran desmotivados al aula. Entonces cuando sienten que se les da una oportunidad, eso los motiva a ellos, entran motivados. Y por otro lado, si cuando existe bullying en las aulas, eso también desmotiva a muchos estudiantes. Por ejemplo, he tenido aulas donde los varoncitos a veces le hacen bullying a las chicas porque no saben algunas preguntas que aparentemente son básicas. Entonces, cuando yo pregunto, ellas ya no responden o no respondían, y lógicamente no podían avanzar. Y es ahí donde empieza a veces la desventaja de supuestamente los que más saben van a seguir aprendiendo más, y aquellos que no saben se van a quedar siempre aparentemente abajo. Pero no es porque, no es porque no tengan capacidad matemática, sino que no se les ha permitido en algún momento y se han quedado allí en ese nivel, ¿no es cierto? Interesante. Entonces, veo en ti que eres una maestra que tiene altas expectativas en torno al desarrollo de las capacidades de los estudiantes para ser los competentes. Desde un punto de vista, ¿cómo incides en el desarrollo de una competencia matemática, tomando en cuenta, como lo has manifestado, que hay estudiantes que continuamente se equivocan y que de alguna manera esta equivocación más bien los motiva a seguir, ¿no? Porque acabas de decirnos de que muchos de ellos no se han dado cuenta de que pueden desarrollar matemáticamente. Por ejemplo, hoy día, digamos, ¿no? Ya me siento satisfecha el día de hoy un poquito más, digamos, porque una alumna que no participaba para nada, que siempre su gesto siempre decía no lo puedo hacer, ¿no? Hoy día lo intentó, no lo hizo totalmente bien, pero ya lo intentó. Entonces el solo hecho de que ya me haya presentado su ejercicio, digamos, y está bien planteado, pero está al final va resuelto, digamos, ¿no? Pero ya lo planteó, ya un poco se sacudió el temor y ya lo mostró. Le digo, muy bien, entonces, ¿qué tal si lo haces de esta manera? A ver, ¿cómo sería? Empiezo, ¿no? Me acuerdo mucho que no se podía decir no está bien, sino ¿y qué tal? ¿No te parece que el total debería ir, hicimos fracciones, el total dónde iba? Pues en el denominador. Ah, ¿y el total ahí dónde está? Ah, ya, en este momento lo cambio. Muy bien, vamos a ver. Y lo presentó y ya se dio la pizarra. Entonces, por ejemplo, solamente ese pequeño hecho ya me dice que ella ya está avanzando, ¿no es cierto? Entonces estamos enfatizando en los progresos de aprendizaje. Como una persona que no se cierra, porque si estamos hablando de competencia, yo entiendo que es una persona que cuando se le presenta un problema también, porque el enfoque también con competencia es humanístico, cuando se le presenta un problema dentro de la vida diaria, no se va a cerrar a que no puede. Siempre hay una solución, ¿verdad? Yo les explico a ellos que no pretendo que ellos sean matemáticos. O sea que cuando se les presente un problema, piensen que se puede resolver, que hay caminos, hay vías y que lo importante es intentar. ¿Promueves entonces esa retroalimentación partiendo de la reflexión de tus estudiantes? Sí. Y hablando de esa retroalimentación reflexiva, ¿qué actividades, qué estrategias enfatizas para
el acompañamiento, ese acompañamiento socioafectivo que tanto necesita el estudiante para lograr sus metas. Todo el tiempo busco, por eso que felicitarlo, el hecho, por ejemplo, que participa muy bien, eso es lo que yo quería, le digo, ¿no? Entonces, que ya está participando. Entonces, allí siento por eso que he logrado y en muchos estudiantes los veo avanzando desde ese tipo, en ese aspecto. Que todavía hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo porque los estudiantes tienen esas creencias y a veces desde sus casas, porque incluso cuando yo lo comparo en familia, algunos padres de familia dicen, pero bueno, es que yo tampoco he sido bueno en matemáticas, es que sí que mi hija tampoco, mi hijo tampoco va a poder. O sea, desde ya los están limitando con una creencia como si fuera hereditario. Y no es hereditario. Ajá. Entonces, consideras muy importante las altas expectativas que tenemos los docentes frente al desarrollo de capacidades y por ende clima emocional, sí, que debe haber. Es difícil, porque al inicio, cuando yo empecé también, yo me acuerdo que había preparado, me acuerdo, fue en la sierra, pero había preparado mi clase para segundo año, de acuerdo a lo que nosotros sabíamos, al diseño curricular que se había hecho, qué sé yo, ¿no? Y cuando llego al aula, los chicos no sabían ni siquiera sumar. O sea, cuando tenían que, por ejemplo, 17 más 13, 7 más 3, 10, y allí lo colocaban abajo, decir, no tenían noción de unidades, decenas enteras, ¿no? Y yo decía, pero es segundo de secundaria, y era como para salir corriendo de ahí, ¿no? Y uno tiene que también, como que tú también retroalimentar, o sea, tú tienes que renovarte en todo caso, sería la palabra correcta, ¿no? Exacto, ¿no? Lady, te agradezco, muy interesante la participación que tenemos y desde ya, pues, sumados a ellos en el compromiso de los procesos de aprendizaje en función a los estándares. Ese es el camino. Muchas gracias. Buenas tardes, Mana. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien, muy bien. Mi Maina, agradecerte sobre todo por este espacio de tiempo que nos concedes para hacer esta entrevista. Lo que queremos nosotros es conocer de qué manera se viene trabajando en la institución educativa. En torno a ello, pues, te plantearía una interrogante, ¿no? En sí, y tu práctica pedagógica, ¿cómo vienes enfatizando en los procesos pedagógicos para el desarrollo de competencias? Uh-huh. Bien, yo soy docente del área de comunicación. En el área de comunicación desarrollamos básicamente dos competencias como la expresión oral, la comprensión de textos escritos, así que también como la producción tanto de textos escritos y la producción de textos orales, ¿no? Bien, los procesos pedagógicos que se siguen en el área para el desarrollo de estas competencias primero deben de partir de una situación significativa, ¿no? Que involucre a los estudiantes. Luego hacemos la problematización a través de, puede ser de recojo de saberes previos de los estudiantes, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en el desarrollo de competencias tenemos que vincular lo que ellos se atraen como conocimientos previos y los conocimientos que van a adquirir durante este proceso, ¿no? Luego pues desarrollamos los aprendizajes partiendo de lo que ellos ya saben, ¿no? Y culminamos con una práctica o evaluación de lo que se ha aprendido. Y enfatizando en esa práctica evaluativa, en ese proceso evaluativo, ¿cómo consideras el uso del error? El error creo que se está constituyendo en estos últimos años una forma de aprender. Aprender a través del error es significativo, porque a los estudiantes les permite observar cómo ellos en sus aprendizajes pueden tener algunos errores que más adelante, si ellos mismos se evalúan o se evalúa a través de la coevaluación, o sea, sus propios compañeros evalúan, ¿no? Ellos van a notar
que esos errores pueden ser revertidos, pueden ser convertidos en aprendizajes y muy significativos. Por ejemplo, el día de hoy te comento, estábamos elaborando oficios, ¿no? Entonces los estudiantes han elaborado oficios de diferentes situaciones que van a contribuir, que desarrollen su aprendizaje, pero en torno a su realidad. Por ejemplo, elaboraron un oficio dirigido al director por la falta de carpetas y sillas, ¿no? Entonces ellos estaban... se ponía el caso de que eran directores de la institución educativa y enviaban un oficio a diferentes instituciones. Y ellos se dan cuenta en la práctica, por ejemplo, que cometen errores, podríamos decir, formales en la escritura del oficio, ¿no? Y cuando ellos revisan, ellos mismos resaltan, ¿no? El error, profesor, en ese oficio, por ejemplo, le falta un espacio entre el número de oficio y el destinatario, ¿no? Entonces yo les pregunto a ellos, bien, ahí está el error, pero díganme ustedes, ¿por qué consideran un error? Y dice, profesor, es que es un documento formal y si están juntos las dos partes no se distinguen. ¿Te das cuenta? Entonces, en la práctica se dan cuenta de que hay un error. Y esa es la parte formal, ¿no? Pero se dan cuenta que es un documento formal. Es un documento formal, debe guardar todas las, todas las partes, el contenido, los recursos lingüísticos que se utilizan, todo debe de respetarse, ¿no? Exacto. Pues, bien, entonces ellos aprendieron así. Hoy día ellos se han quedado muy contentos porque dicen que pueden mejorar gracias al error que han podido visualizar a través qué de los interesante, ¿no? Pueden mejorar a partir del error. Y eso conlleva a que se modifiquen las prácticas del docente en torno a concebir la evaluación como un mecanismo solamente de corrección. Pero aquí en ese aspecto, dime, ¿cómo consideras que debe ser el accionar del maestro fomentando esa necesidad de confianza, de afecto, de un clima emocional adecuado, en todo caso, para el logro de aprendizajes? ¿Cómo lo consideras? El clima, en este caso emocional, en el aula, es muy importante. Es muy importante porque... permite que los estudiantes se motiven para realizar un determinado aprendizaje, ¿no? Si tú encuentras un estudiante desmotivado, muchas veces me ha pasado, en esta semana te cuento que un estudiante que yo cuando llegué la primera hora a clases estaba dormida, ¿ya? Yo ingresaba recién la primera hora, no sé a qué hora había llegado ella, ¿no? Pues estaba dormida, o en alemán de estar dormida, ¿no? Entonces yo me acerqué a su asiento y la toqué. Y ella levantó la cabeza y me dijo, ¿qué le pasa, profesora? Estoy cansada, que no puedo dormir. O sea, de esa manera, ¿no? Dime, ¿cómo hubiera respondido un profesor que de repente también llega con digamos emocionalmente mal, ¿no? Un profesor que tiene problemas, que no sé, una serie de condiciones también que a veces al profesor no le permite actuar bien, ¿no? Uh-huh. ¿Qué me hubiera reaccionado? Eres una malcriada, una papeleta para tu casa, llama a la auxiliar, sácala del salón. Muchas veces se reacciona así frente a esa situación, ¿no? Pero cuando uno ya en el camino ha aprendido que estas situaciones se van presentando, tiene que tener otras estrategias para, ¿no? Para afrontar estas situaciones. Entonces, frente a esa situación... Ese acompañamiento socioemocional que debe brindar el maestro, entonces, ¿en qué se debe incidir? Entonces, mire, en ese aspecto es acercamiento a eso. O sea, ¿qué problemática trae ese estudiante? ¿Por qué ella está inestable emocionalmente al responderte de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? De repente no es un momento porque tú tienes que seguir con tus aprendizajes, ¿no? Solamente en ese momento de decir, cálmate, hija, no es la forma de repente de referirse. Si tú quieres contarme tu problema, lo vamos a hacer, ¿no? Me gustaría que vayas y te laves la carita y regreses. Eso es lo que hice en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo contribuyes ahí con el clima emocional de los estudiantes, ¿no?
ese estudiante regresó y se puso a trabajar. Entonces, si yo hubiera reaccionado de otra manera, de repente no lo hubiera hecho, hubiera seguido en una negativa, ¿no? Entonces, eso tiene que ver el docente, que el clima social, perdón, el clima emocional de todos esté pues, digamos, de alguna manera, ¿no? Sea positiva para el desarrollo de los aprendizajes, ¿no? Nos encontramos con diferentes situaciones, pero hay que enfrentarlos de alguna manera. ¿Podemos decir que la comunicación que plasma el maestro tiene que ser una comunicación asertiva, tolerante, empática? Exactamente. Tiene que ser asertiva en todo sentido, ¿no? Y a veces tienes que ponerte claro, como tú lo dices, en el lugar de... Hasta el momento de evaluar. Durante todo el proceso, que desde que tú ingresas al aula hasta que culminas la sesión de aprendizaje, ¿no? Señora, este es un punto importante en el trabajo de hoy día, en la redacción formal de los oficios. ¿De qué manera evalúas esos desempeños, esos productos? ¿Con qué instrumentos? Sí, como te dije, hemos hecho la coevaluación, o sea, sus compañeros han evaluado, pero antes de ello, con ellos mismos se ha socializado la rúbrica de evaluación para los oficios, para producción de oficio, ¿no? Entonces, cada uno de ellos ya sabía cuáles eran los puntos que tenían que evaluar, ¿ya? No solo en el aspecto formal, sino en el aspecto del contenido, ¿no? Y también en la presentación del mismo oficio, ¿no? Y ya tenían una rúbrica previamente socializada con ellos, ¿no? Consideramos entonces que las situaciones evaluativas deben ser desafiantes y retadoras, porque había un propósito comunicativo, nos comentaste que se pusieron en el plano de ser ellos directores y cómo enrumbar, ¿no? Yo te agradezco, Magna, este espacio de tiempo y sobre todo que estamos enrumbados en los procesos de aprendizaje y eso se denota en las prácticas pedagógicas. ¿Algo más que quisieras agregar? También creo que así como la competencia oral, que es en realidad la que creo menos estamos desarrollando los estudiantes, lo creo porque tenemos todavía muchos estudiantes que tienen dificultades para expresarse oralmente, ¿no? Partiendo también de situaciones comunicativas significativas que estén a su alcance, que ellos mismos puedan vivenciar, ¿no? Y también incidir, como lo está haciendo, creo, desde el gobierno central, en las prácticas de comprensión oral, ¿no? Entonces, en ello, de repente, tenemos más material para desarrollar, pero siempre debemos partir de situaciones significativas. Creo que ese es un modo de motivarlos a ellos y acercarlos más al nuevo aprendizaje. Muchas gracias. Buenos días, profesor Valerio. Buenos días, mi querida maestra, su directora. Valerio, ya que cuentas con la experiencia de vida como coordinador en el área de comunicación, hizo conveniente establecer un diálogo, una entrevista para poder recoger información sobre cómo se está trabajando, dado los últimos retos y desafíos que tenemos en la escuela, por estos cambios en la metodología y en el enfoque sobre todo, ¿no? Y ya que estamos hablando de este enfoque por competencias que ya pues tiene más de una década, ¿no? Sin embargo, en las aulas se puede decir, ¿qué perspectiva tienes tú, ¿no? El trabajo de los maestros y el trabajo que tú también vienes haciendo en función a que si realmente en su práctica pedagógica están atendiendo a esos procesos pedagógicos para el desarrollo de competencias. Sí, es interesante tu pregunta. Y creo que ya los maestros han pasado esa etapa de inducción de lo que es la sensibilización y actualmente ya en su mayoría ya, ¿no? Es decir, se viene desarrollando lo que es el enfoque por competencia, o sea, el desarrollo de competencias, capacidades, indicadores. Exacto. Y a partir del próximo año será de desempeño, ¿no? Que es similar a indicadores. ¿Y cómo ves, sobre todo en lo particular, a nivel personal, qué estrategias promueves en cada uno de esos procesos? ¿Qué nos puedes describir desde tu experiencia? Bueno, sustancialmente de repente resaltar un poquito de lo que es la lectura, ¿no? Con los chicos, sobre todo de las profesoras que han trabajado ya 2 años consecutivos con el acompañamiento de una técnica del Ministerio de Educación y de mi persona para mejorar la calidad, ¿no? De comprensión, ¿no? De lectura.
y creo que ha sido bastante satisfactorio, ¿no?, en esos años y también este año que hemos iniciado. Justamente, ¿no?, en base a ello tenemos varias medidas que nos toman a nivel del Ministerio de Educación. No tenemos la prueba ESI como institución educativa de jornada escolar completa, pues los resultados que se vienen aplicando, sobre todo en comunicación, en función a los niveles inferencial, ¿no? Desde los resultados que venimos, palpando, el nivel de aprendizaje de los estudiantes en cuanto a sus desempeños en comprensión de textos, ¿qué nos podrías decir al respecto? Mira, en los dos últimos años creo que, aunque para el Ministerio de Educación, en cuanto al porcentaje de comprensión de textos, ha bajado, ¿no?, el porcentaje, pero en cambio aquí en el Colegio Mercedes de Acochea ha sido fructífero, porque estuvimos 17,8, pero no me recuerdo, el año 2015, y el 2016 ya hemos superado y estamos cerca de los 19%. Entonces es bastante satisfactorio para ello, ¿no? O sea, es lo que es logro destacado, ¿no? ¿Y consideras que ese nivel satisfactorio tiene que ver con la modificación en la práctica pedagógica diaria, que es incidir realmente en competencias lectoras en este caso? Sí, ha sido muy valioso, sobre todo la decisión de cada uno de los maestros de querer mejorar día a día, ¿no?, y mejorar también sus estrategias para que estos niños vayan avanzando progresivamente, ¿no? Y es satisfactorio para mí personalmente, ¿no? ¿Y cómo consideras en estos resultados la incidencia, no solamente en la metodología, sino en la predisposición, en las condiciones, por qué no señalarlo así, que brindan los docentes en el aula para que los estudiantes aprendan? Me refiero al clima afectivo del aula. ¿Inciden los logros de aprendizaje en los resultados, sobre todo ya que estamos enfatizando en comprensión de textos? Yo creo que es integral, ¿no? La educación integral, la vida efectiva de los niños también está ligado a lo que el maestro, ¿no?, va a fomentar el clima en el aula y también la institución educativa. Y yo creo que ha sido de provecho, por eso los resultados, ¿no?, que saltan, bueno, un cuadro estadístico, ¿no?, el mismo Ministerio de Educación. Qué bien, ¿no? Los resultados no son favorables y en ese sentido nosotros hemos partido quizás de hacer un análisis reflexivo de cómo estábamos antes. Entonces, desde este punto de vista, ¿cómo asumes el error pedagógicamente? Anteriormente teníamos, ¿no?, ese concepto de repente errado de ese error. Ahora tenemos un concepto, ¿no?, este enfoque por competencia, tenemos un concepto más de repente fructífero relacionado a lo que es el error, ¿no?, como es parte del proceso de aprendizaje del niño. Exacto. ¿Consideras entonces que los maestros retroalimentan a partir del error? Por supuesto que sí. ¿Podrías describirnos una situación palpable desde el punto del área de comunicación, desde ese punto de vista? Por ejemplo, mira, lo que siempre los maestros cometemos de repente, como para nosotros algo normal, ¿no?, para un maestro tradicional, pero con el enfoque, por ejemplo, con decirme, decimos, el que no presenta su cuaderno, pues no, la calificación, ya ustedes saben, es desaprobatoria. Entonces ahí el maestro en sí comete un error, también el estudiante comete un error. ¿Por qué? Porque no hay el temor, el miedo que sienten de repente por no haber cumplido la tarea, etcétera, ¿no? Pero ese hecho significativo, es algo significativo ahora, porque ese hecho ya no se repite en las instituciones educativas con este enfoque, ¿no? Y todos con ese deseo, ¿no?, de que las cosas vayan muy bien, sobre todo el mismo maestro, que debe tener altas expectativas en relación a sus estudiantes y que no diga, pues no, que este chico no puede, este sí, etcétera, ¿no? Entonces esa calificación ya no se da en este enfoque por competencia, ¿no? Qué interesante el punto que señalas en función a las altas expectativas que deben tener los maestros. ¿Consideras desde ese preámbulo de altas expectativas que en el área de comunicación específicamente, que es el área que lideras como coordinador, los maestros están brindando un clima favorable, están brindando las condiciones, la motivación extrínseca, ese ambiente de seguridad, ese ambiente de clima afectivo que debe darse para el logro de los aprendizajes?
Sí, mi querida amiga, mira, algo que de repente de hecho también lleva a colación lo que es ahora el currículo nacional, ¿no? ¿Y qué nos dice al respecto? Y nos plantea como reto, dice, ¿no? ¿Qué debe de enseñar los maestros? Y muchos de nosotros de repente, muy erradamente decimos, ¿no? Bueno, los contenidos, ¿no? La competencia que están asignados ahí en el currículo nacional, ¿no? O el diseño curricular nacional de lo que era anterior. Pero en realidad, el enfoque, ¿qué nos dice? Nos dice que los maestros debemos enseñar a nuestros estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico reflexivo. De la misma manera, a desarrollar principios y valores que realmente se van a dar en la vida cotidiana, ¿no? ¿Y qué más se puede enseñar? Hay que enseñarle a comunicarse, ¿no? Y eso no solamente se limita al área de comunicación, sino se limita a todas las áreas. Lo que son los retos, ¿no? Que dice el Ministerio de Educación, y nosotros lo decimos como maestros también. Y por supuesto, dentro de todo ello debe haber una armonía, un clima, ¿no?, agradable, ¿no?, entre los docentes y los estudiantes. Y eso lo hemos conversado aquí tantas veces en el trabajo colegiado, y yo creo que ya están dando sus frutos, ¿no? Entonces yo creo que aquí en Mercedes Sinacochea, no creo, estoy segura que apuntamos a un perfil, ese perfil, ese perfil como marco unificador que acabas de señalar, ¿no? Uh-huh. Que se especifica en el currículo. Te agradezco, Valerio, por este espacio de tiempo, y realmente estoy convencida de que estamos enrumbando en buen camino de metas trazadas. No, hice la deseate, ¿no? Porque yo creo que todo ese trabajo también en función a ustedes, ¿no? Que son los que dirigen el destino de nuestra institución educativa. Muchas gracias. Ya, gracias a ti.